Hola, ¿cómo estás? Corras un poquito y Tony para allá. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Ay, veo como que aquí está. No me, estaba como. Ah, ya. Perdón, que no había visto que la cámara la tenía un poquito. Ya no se ve tan. No se ve tanto. Bueno, hoy vamos a, ya hicimos todo digamos, un proceso, pasamos de la negación, pasamos a lo que fue la rabia, el enojo, luego pasamos a lo que fue la depresión. Mira, mira este comentario que me acaban de colocar, qué paradójico. Pues a millones de personas en África y otras partes del mundo mueren de hambre. Les encantaría tener esa enfermedad. Esa es la vida. Eso es cierto. Bueno, entonces, ya estoy en un proceso donde encontré que tengo un problema. O sea, ya hoy, lunes 25 de septiembre, por fin acepto que estoy gorda, porque antes no lo quería aceptar, estaba en un proceso de negación, en un proceso de depresión, y hoy, ya esta semana número 3, vamos a trabajar. Ahora sí, ya sabes que estás gorda, ahora sí, ya podemos hablar, ahora sí, ya podemos decir, bueno, ¿y qué es el sobrepeso? ¿Y qué tengo que hacer para el sobrepeso? ¿Por qué? Porque antes ni siquiera te podía decir que tenías un problema porque ni siquiera te habías dado cuenta que tienes un problema. ¿Cuánto nos demora saber que tenemos un problema? Yo diría que toda una vida, hasta que usted quiera, hasta que usted despierte, hasta que usted pase por esas etapas. Son cuatro etapas. Siempre que voy a perder algo, sea un familiar, sea una idea, lo que sea, voy a pasar por esas cuatro etapas. ¿Qué es lo bueno, digamos, de saber esta información? Que con el reto, me doy cuenta de que todos los días estoy en un estado de conciencia, de que todos los días estoy aprendiendo y que esto me está ayudando a darme cuenta, a crear conciencia, que voy a vivir cuatro momentos de oscuridad, pero que los voy a aprender a ver, que los voy a aprender a observar y que entonces digo, ok, listo, lo acepto. Entonces hoy estamos ya listas, acepto, me rindo ante mí misma, me rindo, estoy que ya no peleo más. Bueno, Vanessa, ¿me va a decir si ya se va a rendir o va a seguir con la depresión? Vale, gracias. Si vieras que ayer hablé con mi abuela de sus ancestros y vi varias cosas. Claro, Vanessa, somos una belleza de personas. Hola, bueno, los saludo a todos, por favor. Voy a compartir, que es que hay mucha gente que me dice, Vanessa, te hago una pregunta, te llegó la notificación del video. Lo que pasa es que hay muchas personas que me dicen que no les llega la notificación. Entonces, si ustedes me pueden ayudar, voy a invitar las personas que tengo acá. Hay una señora que me dijo que le interesa estar aquí, pero yo no la veo. ¿Cómo? Bueno, hay muchos detalles que necesito aprender. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Gallito, Michelle. Bueno, en fin, aquí hay una lista que estoy invitando, pero hay una señora que me dijo que quería ser parte del reto. Muchas personas quieren ser parte del reto, pero no les llega la invitación. Se pueden registrar aquí en este formulario y les va a llegar por correo la invitación, si me hacen el favor. Ahí ustedes entran y ahí se pueden registrar. Les va a llegar la grabación en vivo. En vivo, voy a tener que
mejorar muchas cosas. Esto es el proceso de transformación. ¿Vale? Por eso es que no queremos mejorar, por eso es que nos queremos quedar en depresión, porque tener acción y ser responsables de uno mismo trae mucho trabajo y a veces es mejor estar en depresión que hacer todo el trabajo que tengo que hacer. ¿Sí o no, Vanessa? ¿O no te parece? ¿O no te pasa? Lo que pasa es que se requiere también de muchas cosas. A ver, imagínate todo el tiempo que me lleva compartir. Ese es un problema. Ese es un problema. Oh my God, lleva tiempo compartir, definitivamente. Entonces, a veces no queremos compartir y entonces. Lleva tiempo compartir, Copia de definitivamente. Melissa. Entonces, a veces. Ya. Perdón. No, ¿qué es esto? De verdad que esto es un detalle. Dolores, Marín, Vane, Lourdes, Lidia, Lore, Natalia. No, pero es que no encuentro la señora. I'm sorry. No la encuentro. En fin, va a tener que. Les pido el favor. Por favor, entren a este link. Y inscríbanse a mi correo para que si no les llega la notificación, le llegue la grabación de este reto a su correo. A veces, si hago lo que estoy haciendo, pienso que les estoy faltando el respeto a ustedes por avisarle a los que no están. Me disculpan porque cometí un error, me acabé de dar cuenta, no tengo por qué hacerlo, pero bueno, es parte de este proceso. Bueno, entonces. Me disculpan a que yo lo encuentro tan linda. Bueno, entonces, hoy, esta semana, vamos a hablar ya del proceso de aceptación. Acepto que estoy gorda, acepto que me abandoné, acepto que el estar gordo es un problema y el estar demasiado delgado es otro problema. Me acabaron de colocar un mensaje y dice, qué pena que ustedes hablan de gordura y en África hay gente flaco, pues también tienen un problema de desnutrición. Entonces también hay un problema. Quiere decir, tanto hay un problema cuando estás debajo de tu peso como un problema cuando estás encima de tu peso ideal, que nosotros ya hablamos anteriormente cómo se sacaba lo del peso ideal. Entonces, perdón, voy a empezar. Listo, acepto. Acepto que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad como lo es el alcoholismo, como lo es la drogadicción o cualquier adicción en particular. Es un problema que viene desde tus ancestros. Señor, te llamo más. Sí, es que estoy en el video. Sí, no, yo te llamo a las 12. Listo, bueno, pechamos. Alabado sea el Señor, Cristo me ama, Dios me ama. Yo soy una persona normal y común y corriente. Gracias, Señor, por permitirme ser serena y tranquila y concentrarme. Uf. Bueno, entonces es un problema. Ustedes imaginan donde yo estuviera haciendo esto grabado para que me quede perfecto. Me toca volver a cancelar el video y volver a empezar. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Listo. Acepto que estoy en un problema que viene desde mis ancestros, que viene desde mis memorias celulares, que viene en mi ADN, que el ADN contiene una herencia biológica. Ay, a mí me encanta esto, me fascina, porque ya me di cuenta que la gordura que tengo la anorexia que tengo, hoy no voy a hablar de anorexia. Por favor, quiero hablar y enfocarme únicamente en esto del sobrepeso, que es lo que yo sufro. Pero el que sufre anorexia es igual, es igual. Entonces, viene la memoria en tu ADN, viene aquí, mira, así como dice
Me electrizó en mi ADN. ¿Sabes que me di cuenta que mi bisabuela por parte materna se murió de cáncer del estómago, mi abuelo por parte paterna igual y mi abuela ha sufrido gastritis y así? Exactamente, Vanessa. Ese es el punto a lo que queríamos llegar. Estamos en la semana número 3 y apenas nos está cayendo los 20, apenas estamos como tum, 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 tum. Y estamos como, oh my God, oh my God, y empiece a averiguar con su abuela, y empiece a averiguar con su papá, y empiece a averiguar con todos sus ancestros, con su familia, y si no, si están muertos, ellos se comunican con nosotros cuando nosotros les pedimos que nos den respuestas, las respuestas van a llegar. Todo eso lo vamos a aprender, lo vamos a saber cómo va a llegar esa información. Pero hoy, lo más importante, hoy Vanessa y Heidi Lendos y Pacho y Momo y todos los que estamos aquí, es que nos dimos cuenta, me demoré 3 semanas para darme cuenta y para aceptar que sí, listo, estoy enferma, listo, estoy enferma, no puedo dejar de picar, no puedo dejar de comer, no puedo dejar la grasa, no puedo dejar los fritos porque tengo un problema de memorias, porque en este preciso momento nosotros estamos hablando de obesidad y hay gente que se está muriendo de hambre en África y hay gente que se está muriendo de hambre por el terremoto y por todas las situaciones químicas, biológicas, todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, esa memoria celular en tu ADN contiene tu herencia biológica. Me hace el favor y me vamos anotando palabras claves. Herencia biológica. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque aceptaste, porque si sigues en depresión no te puedo hablar de esto, porque te voy a acabar de matar. Entonces, si estás en un proceso de depresión, por favor, hay que hacer el trabajo que ya hicimos, aplicar los 12 pasos. Si no te funcionan esos 12 pasos que los di en los videos de la semana pasada, entonces te invito a que me contactes y tiene que ya ser una ayuda de coaching presencial o tiene que ser una ayuda de una terapia de grupo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una terapia de grupo. Solamente voy a trabajar con 12 personas en grupo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a trabajar solamente con 12 personas? Porque resulta que Vanessa, porque es muy guapa, y ella coloca y escribe todo en el Facebook. Y gracias, Vanessa, por eso. Pero hay muchas personas que saben que están sufriendo, que saben que tienen el problema, pero no lo quieren compartir en público porque esto es un video demasiado público. Entonces, yo estoy haciendo una masterclass para 12 personas para trabajar con esas 12 personas en privado. ¿Por qué 12 personas? Porque es un número que es más fácil poderlas escuchar, poderles hacer el coaching grupal y donde 12 personas no vamos a hacer un ruido grandísimo, sino que cada una va a tener su tiempo para hablar. Si estás interesado en ser parte de estas 12 personas o de este grupo, me dices por privado también. Listo, después de esta propaganda, quiero decirte, esa fue una propaganda, quiero decirte que en tu memoria celular, mira, tú pudiste haber tenido abortos, tu mamá pudo haber tenido abortos, tus abuelos pudieron tener abortos, y la gordura que tienes puede ser de un aborto que trajiste, y que hay abortos que yo no confieso, hay abortos que yo no digo, porque yo no quiero decirle a nadie que yo tuve abortos, por las razones que sea. Entonces, por esa razón, es importante mantener una privacidad y hacer un grupo ya que es cerrado, como cuando dicen, se lo conté a la coach y la coach es sorda, haga de cuenta que eso no sale de ahí. Entonces, el ADN contiene tu herencia biológica. La ciencia ha descubierto que el ADN es un átomo que tiene 12 niveles dimensionales y que en total son 12 capas. Ah, ya sé. Bueno, no sé, no me voy a empelicular aquí con los números, pero hay algo aquí raro. Miren, les voy a leer.
La información de memorias celulares dice que la ciencia ha descubierto que el ADN es un átomo que tiene 12 niveles dimensionales y que todo el material de información de memorias celulares, espirituales, esencia divina, que en total son 12 capas o 12 niveles, que también para mí significan 12 puertas. 12 es como la puerta 1. Apenas, imagínense que, Vanessa, ¿te acordás que estábamos hablando de la puerta 1 y que la puerta 1 es el chakra raíz y que por ahí es donde sale la orina y sale la materia fecal, por donde sale todo lo que nos sobra, lo que el organismo digiere y que te sobra es la puerta 1? Y resulta que tenemos 12. Ese es un tremendo paseo el que nos toca hacer. Nos vamos a montar en una nave, ni la más titina. Entonces, ya estoy entendiendo. Yo creo que yo estoy aprendiendo más con ustedes de lo que ustedes se imaginan. Porque cuando uno tiene la información y uno la vive y uno la aplica y la enseña, eso es otro paseo, estamos hablando de otra cosa. Y aquí me quiero quedar un momentico. Acepto que soy gorda y resulta que cuando yo acepto una información, cuando estás en estado de depresión, Vanessa, y te habla Vanessa, porque Vanessa es como cuando ella me hace así, Vanessa me aplaude. Entonces, Vanessa, vamos. Buenos días. ¿Y cuáles son los 12? Ah, no, Sara Peláez. Mira, ay, es que son horribles. Es que eso era lo que yo quería que me escribieran. Les voy a decir una cosa. Yo, como ustedes, estoy aprendiendo de igual manera y estoy experimentando las cosas. De igual manera, todo lo que yo estoy aprendiendo se los estoy dando. Bajé 2 libras esta semana. ¡Bravo, Milena! ¡Eso! Me alegra. Yo he bajado de 150 a 138. ¡Oh! 150, 138. He bajado 12 libras. ¿No? Sí, dos. Ah, bueno, venga, voy a terminar acá. La ciencia ha descubierto que el ADN es un átomo que tiene 12 niveles dimensionales y que el material de información de memorias celulares espirituales, esencia divina, en total son 12 capas, 12 niveles, 12 puertas hacia el interior de nuestro ser que esperan ser despertadas. En fin, me salí del tema, como siempre. En las últimas semanas te haré un capítulo completo de cómo activar el ADN cuántico. Así que me enfoco en lo de las dietas, la culpa, el remordimiento de comer, la rabia, frustración y por último el estado depresivo que te genera el tener peso. Entonces, entonces cierro acá. Como yo ya acepté que tengo un problema y que necesito ayuda, que fue lo que quedamos ayer. Tengo un problema, extiendo mi mano, me pego del 11-11 como los dos pilares, porque ustedes son mi grupo de apoyo, porque ustedes son las personas con las que yo estoy trabajando. Y imagínate, Lupita, son 12 puertas y yo no he, y yo tengo cerrada la 1 porque tengo estreñimiento, porque no hago popó. Oh my God, estamos graves. Entonces yo tengo ese 11-11 que son esos pilares que me voy a pegar y cuando yo digo acepto el universo o Dios, yo creo mucho en Dios, yo pienso que Dios es como divino, hermoso, precioso, yo lo amo, ese es mi Dios, yo soy hija de Dios, Dios me ama y el universo me manda una información y él mismo me abre como otras, como otros, como que sí, como capas.
Y entonces me van diciendo, no, Marimena, mire, la ciencia ha descubierto que el ADN es un átomo, que tiene 12 niveles dimensionales y que todo el material de la información de las memorias celulares está ahí. Imelda, entonces, Imelda, Imelda, ¿a qué me estoy llamando? Que estoy más contenta, porque la ciencia me está ayudando, no estoy loca. Porque cuando la ciencia no me ayuda, que es un paradigma, entonces yo me veo como loca, pero yo no estoy loca porque yo estoy diciendo lo que la ciencia ha encontrado. De pronto, años antes, años 40 años antes, 50 años antes, 100 años antes, a lo mejor esto era de locos, como todos los que han hablado cosas diferentes, los tildan de locos. Entonces, hoy, ¿qué me alegra? Yo también tengo estreñimiento, entonces todos están bloqueados. Claro, Sara, si en la puerta uno es la vagina y el ano, así, pongámoslo así, vea, lo voy a hablar paisa, por donde usted orina y por donde le sale popó, es la puerta uno y está bloqueada, tiene estreñimiento. Tiene retención de líquidos y tiene retención de popó. La mierda que no sirve está acumulada aquí en el colon, está acumulada en el intestino grueso. O sea, ¿esto es grave? Claro que sí. Pero una de las cosas que más me gusta es que la ciencia me ayuda a que yo hable científicamente. Entonces, no me salgo como de la locura. O sea, no me veo yo misma. Y no me digo, y me dice, usted está loca. No, yo no estoy loca. La ciencia está demostrando que el ADN son átomos que tienen 12 niveles dimensionales y que todo el material de información de las memorias celulares, memoria celular, mi papá, mi mamá, mi tío, mi papá, mi sobrino, mis ancestros, las generaciones de hace 18 mil años, las generaciones 18 generaciones, 2000 años, todas las memorias de todos mis ancestros, yo las tengo y yo soy una réplica en información de mis ancestros y eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Pero hoy yo estoy de verdad, es que Dios acomoda las piezas, yo no soy, yo vuelvo e insisto, la enfermedad es la mejor herramienta para yo darme cuenta. Entonces, tengo 12 capas. Anotemos eso, muchachas, por favor. Dios me ha dado grandes milagros. Por eso es que me recuperé y que todo lo que los médicos yo no lo puedo. Creo en Dios y Dios lo puede. Exactamente. Dios tiene que estar, esa parte espiritual tiene que estar aquí. O sea, es indispensable para nosotros poder que nos vaya cayendo los 20 por todas partes, nos van llegando información. A mí esto es nuevo, al ADN, cómo el ADN contiene esas memorias celulares. Tengo 12 capas dimensionales, tengo 12 puertas hacia mi interior para ser despertadas. Y la 1, ¿te acuerdas, Vanessa, cuando yo empecé a hablar de la creencia yo no tengo que origina la pobreza y que la pobreza origina la dejadez y que la dejadez significa abandono y cuando menos pensé yo me pesé y pesé 150 libras? ¿Sí te acuerdas, Vanessa? Entonces yo dije, oh my God, yo me abandoné y mira, después de ahí toda la información que hemos logrado encadenar y que hemos logrado a organizar. Entonces, en fin, me salí del tema. En las últimas semanas te haré un capítulo completo de cómo activar el ADN y cuánto. Así que hoy me enfoco en las dietas, la culpa, el remordimiento de comer, la rabia, la frustración y por último, el estado depresivo que te genera el tener peso. Tú puedes hacer las dietas que quieras. Tomás, Lupita, Vane, Milena, todas. Yo, María Imelda Cardona, puedo hacer todas las dietas que quiero. Cuando yo digo tú, me estoy hablando a mí, a María Imelda Cardona, porque yo quiero verme en este espejo y mirarme y poderme hablar. Yo quiero poderme decir
que yo puedo hacer todas las dietas que yo quiero. Pero si sigues con esa cabeza de gordo, con esa mente de gordo, con ese estómago de gordo, no lograrás absolutamente nada. Lo único que está mostrándote la gordura es todo lo que hace falta en ti. Óigame, esto me gusta. Lo único que te está mostrando la gordura es todo lo que hace falta en ti. ¡Oh! Otra cachetada. Ay, no, entonces usted está gorda. Entonces, ah, que yo estoy gorda y a mí me hace falta algo. Ay, no, ¿qué me hace falta? Si estás pensando y Melga está hablando mierda, entonces es verdad, porque no estás todavía en el proceso de aceptación. Para poder aceptar la información, tienes que pasar las cuatro etapas: negación, rabia, enojo, frustración, y ya entonces pasa la aceptación. Si estás pensando que yo estoy hablando mierda, yo, María Imelda, yo ya no estoy pensando que estoy hablando mierda, yo estoy hablando conmigo, estoy teniendo un monólogo, y yo, María Imelda, creo en esto que estoy practicando, y yo, María Imelda, creo en esto que estoy leyendo, y yo, María Imelda, estoy creyendo porque yo lo estoy experimentando. Yo puedo hacer todas las dietas que quiera, yo las he hecho. Miren mi recorrido y verán todas las dietas que yo he hecho, y siempre vuelve el efecto rebote. Entonces, porque sigo con mi cabeza de gordo, con mi mente de gorda, mente, voy a poner aquí, cabeza, mente, espíritu, espíritu y alma de gordo. Listo. Entonces, sigo acá. Listo. Entonces, tengo esto, el estómago de gordo. No lograré absolutamente nada. Lo único que te está mostrando la gordura es que es todo lo que hace falta en ti. ¿Cómo? ¿Qué hace falta en ti? Bueno, en mí, en María Imelda, hace falta, tengo carencia. Hay mucha carencia, hay mucha escasez en mis ancestros. Yo no vengo de una familia rica, yo no vengo de una familia adinerada, yo no vengo de una familia de high class, yo no vengo de ningún estrato 50, yo no soy de ninguna raza de princesas ni de... No, yo soy de un pueblo, María Imelda Cardona es de un pueblo guerrillero de Ituango, Antioquia, donde hay mucha guerrilla. Yo soy de hija de un antioqueño que es muy hermoso, que es divino. Soy hija de una señora que fue profesora toda la vida y soy de una herencia común y corriente. No soy de la alta alcurnia, soy del pueblo, así, punto, sencillo. No vengo de ningún palacio, ni de ninguna sangre azul. O de pronto tendré sangre azul y no me da cuenta. Pero mis ancestros, ninguno fue el rey de la... No, que yo sepa, no. Mi abuelito fue dueño de una finca, pero no fue el rey del pueblo. ¿No? Normal. Soy una muchachita común y corriente. Así de simple, sencilla. Entonces, mi herencia es de carencia, mi herencia es de escasez, mi herencia es de pobreza, mi herencia es de dolor, mi herencia es de pobreza, mi herencia es de eso. Entonces, ¿qué hace falta en mí? La carencia. ¿Qué quiere decir? Que tengo estómago en, guardada la comida, por si de pronto hay un periodo de hambruna, aquí tengo mi barriguita, vean, no me muero de hambre. Barriga llena, corazón contento. Programas ancestrales. Desamor. Sí, yo sí tengo desamor. Mi mamá toda la vida, que Dios la tenga en paz, y yo no le estoy reclamando a mi mamá, pero toda la vida me dijo que me hacía falta algo para lograr lo que yo quería. ¿Qué me hace falta? Reconocimiento.
me hace mucha falta reconocimiento. Ayer les había mostrado, les había pasado, vuelvo y hueca. ¿Qué me hace falta? ¿Tengo desamor? Claro. Sí, 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 siempre he estado buscando cariño. Si siempre he estado buscando afecto, si siempre he estado buscando que me quieran, si siempre he estado buscando que me aprueben, si siempre he estado buscando que me cuiden, si siempre he estado buscando en los demás lo que yo no me doy, claro. Y que todas las pérdidas que he tenido, si yo he perdido, no, pues horrible. Es que, ¿sabe qué? Es que todo lo que yo he perdido, y tengo 50 años, y que yo pensaba que a los 50 años me iba a retirar, y nada, no me he podido retirar, vea, sigo aquí hablando una hora todos los días a las 11 y 11 para buscar reconocimiento. ¿Qué necesidad? ¿Qué deuda emocional la que tengo? ¿Es grande? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a llenar la deuda? No sé. No sé. Hasta el día que no sé. ay, sí, no sé. Deuda emocional, ¿ya entendiste, Vanessa, lo que es deuda emocional? La deuda emocional es cuando yo no soy capaz de decir no, es cuando yo no soy capaz de poner un límite, es cuando yo no soy capaz de poner un campo electromagnético donde nadie me maltrate, donde nadie me pisotee, cuando yo no soy capaz de limpiar mi campo para que nadie entre y me maltrate. Vane, yo te veo muy delgadita. Claro, Lupita, es que he bajado 12 libras. Mira, mira, Lupita. Ya no tengo tanto estómago. Me falta un poquito, pero he bajado, me falta, pero he bajado 12 libras. Sí, he bajado. Lógicamente me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, estoy comiendo en vez de, esto es, ¿cómo es que se llama? Coraje para allá, papi. Zanahoria, o sea, pero también esta semana vamos a hablar de cómo la memoria y la herencia biológica me ha ayudado a descubrir muchas cosas en mí que me han hecho subir de peso. Qué pena que estoy comiendo, tenía que comer. Ok. Sí, Lupita, y vas a estar muy bien cuidada. Ivane va a estar muy bien cuidada. Y Adriana Hurtado va a estar como una mamacita divina, preciosa. En serio, nos vamos a volver la nueva raza de mujeres bellas y hermosas. Bueno, sigo. Estaba hablando, Tony, ¿me puedes dar permiso que es que no me dejas correr? Corre para allá, mi amor, un poquito, eso así mi vida. Tony está debajo de la silla y no me deja trabajar. Bueno, iba en la deuda emocional. Dice, ¿qué me está diciendo la gordura? Entonces yo voy a empezar a hablar con mi cuerpo, así, miren, así, así, vean. Me voy a mirar acá. Este es mi espejo. Yo voy a empezar a decir. Bueno, gordito, lindo, hermoso, divino, precioso. Yo acepto que tengo este gordo. Yo acepto que soy una bella y hermosa gordita. Pero quiero que me digas qué quiere decir este gordo. Explícame. De pronto, en este momento, no voy a recibir la respuesta. Pero durante la semana van a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque el universo es así. Cuando acepto que tengo un problema, cuando acepto que tengo y que digo, sí, 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 necesito ayuda, por favor, mándenme el avión. No sé si usted, Lupita, usted que se sabe los cuentos, no sé si se acuerdan. Ay, Lupita puso un video, un audio de las dos ranitas, que una era sorda
y no escuchó a que los otras le decían que no podían y la ranita movía y movía la masa y logró salir porque formó, ay, yo me acuerdo, Lupita, de ese cuento, y entonces saliste. Entonces yo empiezo a decir, ¿qué me está mostrando este gordo? ¿Qué me está mostrando estos brazos tan gruesos? Mira mis brazos como son de gruesos, mírame esta grasa que tengo retenida. Y cada parte del cuerpo me muestra algo. Entonces voy a empezar a prestar atención. Es importante también darse cuenta que nada en el mundo está garantizado. Puede ser que en este mismo momento pase algo y nos muramos. Y está bien, no nacimos para ser semilla. Pero nada está garantizado. No está garantizada la salud, no está garantizada el mundo, no está garantizado nada, la seguridad, ni está garantizado una vida feliz, ni está garantizado. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque a veces lo que queremos es ser felices comiendo perdices. Y hoy les quiero leer algo que escribí acá, porque todos los días estoy con mi mente abierta a que me llegue información. Y hoy estuve preguntándome, mira, ¿cómo trabaja el universo? Si me hacen, por favor, eso les pido el favor, lo pueden escribir y le preguntan al universo y el universo les va a dar las respuestas. Y lógicamente yo todos los días tengo también respuestas que voy encontrando, que vamos compartiendo. Hoy, lunes, a las 10:44, lunes 25 de septiembre, yo pregunté, y se hace de esta manera. Me miro en el espejo y le digo, bueno, gordito, hermoso, gordito, bello y divino. Primero me hablo que estoy muy linda. Me doy una palmadita y le digo, yo mamacita, ¿usted cómo está linda hoy? Pero ese gordito que tiene ahí, ¿qué quiere decir? Y me he querido poner estas blusas porque se acuerdan que yo me estaba colocando blusas largas para esconder el gordito. Pero ya hoy, miren que yo ya últimamente me he puesto la blusa. Y también quiero que ustedes aprendan a observarse y se den cuenta cómo yo hago esto y hago esto. Es inconsciente, no me había dado cuenta. Solamente tengo una amiga, que ya sabe quién es, que me dijo, María Imelda, ¿usted por qué se me mueve tanto, ¿usted por qué se está toda hora tapando? Claro, porque lo tenía y no me había dado cuenta. Entonces yo dije, ah, pues para no taparme tanto, mejor me pongo blusas largas. Listo. Entonces yo lo que quiero es, vamos a hacer este trabajo. Me voy a mirar en el espejo y voy a escribir un cuaderno, un lápiz. Tus memorias celulares, las que tienes en tu ADN, contienen una herencia biológica y contienen una información ancestral y contienen la información de tu ser colectivo, de tu ser ancestral, de tu ser contiene información y esa información no te llega sino hasta que no tienes la mente abierta. ¿Cómo te llega? A mí me llega así. Y te voy a decir cómo me llega a mí. Cuaderno. Pongo la hora, 10:44. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2017. Ok. Y hablo de esta manera así. Ok, mira, hoy es lunes 25 de septiembre, son las 10:44, y yo acepto que tengo un problema de obesidad, y yo acepto que mi ADN contiene una herencia biológica, y yo acepto que la ciencia ha descubierto que es un átomo que contiene 12 niveles dimensionales,
y que todo el material de información de memorias celulares, espirituales, esencia divina, están en estas 12 etapas y en estos 12 niveles y en estas 12 puertas. Quiere decir que yo, María Imelda, tengo 12 puertas en este cuerpo. Y la primera, que es la vagina y que es el ano, por donde sale la orina y por donde sale la mierda, están tapadas porque yo tengo un problema que no sé cómo resolver. ¿Usted me puede ayudar a resolver? Y lo escribo. Pero lo tengo que vivir, lo tengo que sentir, lo tengo que experimentar. Tengo que aplicar los 12 pasos que les di para la depresión. Porque los 12 pasos se aplican para todo. Ah, ya entendí. Estoy entendiendo. Ah, entonces yo escribí. Listo. Ah, entonces tiene que ver con mis emociones. Lupita, entonces esto tiene que ver con mis emociones. Sara, entonces esto tiene que ver con mis emociones. Adri, entonces esto tiene que ver con mis emociones. José Ángel, oh, o sea que esto tiene que ver con mis emociones. Ya. Y puede ser que en el momento digo, con mis emociones, no, eso fue porque me comí el chorizo. No, eso fue porque me comí las alitas anoche a la 1 de la mañana. No, eso fue porque me tomé unas 5 cervezas. No, eso fue y empiezo a meterle la culpa a la dieta. Bueno, entonces, escribo la sanación de mis emociones. ¿Cómo sanar mis emociones? Porque la respuesta de Vanessa es diferente a la de Maribel, porque Vanessa vivió una experiencia cuando estaba pequeña o sus ancestros vivieron unas experiencias diferentes, porque Vanessa es de Colombia y Maribel es de México y María Imelda es colombiana y Adriana es colombiana y Lupita es mexicana y las dos tenemos información diferente. Porque es una memoria celular de acuerdo a nuestros ancestros. Yo como colombiana, mi mamá me dijo, usted estudia y se va para la universidad y sea una berraca y no sabe mandar de los hombres. Usted es una berraca y me va a estudiar. Y mi papá también me dijo, usted es una berraca, usted no nació para cocinar. Y de hecho, apenas estoy aprendiendo a ser ama de casa, porque antes no lo sabía. Apenas estoy asumiendo el rol de mamá. Hace 20 años, hace 15 años, yo creía que yo era indispensable en la empresa y no amamanté a mi hijo porque yo estaba preparada para salir a la fuera, para estar en la empresa de contadora pública porque yo soy un hombre andando emocionalmente. Entonces, esa mujer no está perdida, pero sé que también en México las mujeres son amas de casa. Usted váyase para la cocina, no hable vieja y quédese en la cocina. Y usted no es dueña de nada, yo soy el dueño de todo como hombre. Entonces, son culturas muy distintas. Y aquí vamos a empezar a colocar información muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de herencia biológica. Gracias, Lupita. Ay, esa Lupita es muy hermosa. I love you. I love you, Lupe. Tan linda Lupita. Tiene un talento tan hermoso. Me encanta el talento de Lupita. Ella nos acabó de colocar un cuento de unas ranas que tiene mucho que ver con la información que estamos hablando. Y por eso yo les digo, Dios es lindo, Dios es perfecto. Dios las hace y ellas se juntan. Dios nos está como poniendo en grupo, no sé, yo estoy muy contenta con este grupo que tengo, la verdad. Bueno, vamos a darnos cuenta que entonces voy a escribir, ok, soy responsable, ¿sí o no? Dijimos que éramos responsables, sí, yo soy responsable, listo. Eso no fue culpa de Jorgito que hizo ayer los chorizos y yo me lo comí, ni de mi esposo que me dio como 4 modelos y me las tomé. Y entonces eso no fue culpa de él, no, es mía. Yo me tomé las cervezas, yo me tomé el tequila, yo me tomé el martini y me comí 2 chorizos. Eso es mío. Ok, yo soy responsable. Listo. Solo me encargo de todo lo que sea la terapia. La mejor terapia para la autoestima es el té.
Ah, el té verde. Ah, el té de, ¿el cuál té? Té, el té. Ah, sí, el té verde es súper bueno para adelgazar. Tome té verde, cualquier marca, la que quiera. Yo tengo mis marcas. Ay, qué tan chévere. Entonces, con té me quita la obesidad. Sí. Ay, qué tan rico. Y María Imelda, usted me puede decir cuál es ese té. Sí, mira, te lo voy a... Té. Ay, mira. Mira. Mira, sí. Oh, lo mejor para adelgazar es el té verde. Entonces, yo me voy a encargar de querer té, amar té, perdonar té, regalar té, concientizar té. Educarte, cuidarte, valorarte, reconocerte. Ese té es súper bueno, ese es el que estoy tomando. Bueno, adicional también, lógicamente hay que tomar sustancias. ¿Hasta ahí vas entendiendo? Mira, solo... Me encargo de amarte, quererte, valorarte, merecerte. ¿Yo por qué tengo que buscar aprobación de Sara Peláez Casas? ¿Yo por qué tengo que buscar aprobación de Berito Díaz? ¿Yo por qué tengo que buscar aprobación de Maribel? Y cuando me ponen un mensaje negativo, me enojo. Y cuando no opinan como yo opino, me enojo. Y como no opinan como yo digo, entonces yo les digo, es que ustedes son unas inconscientes que ustedes no saben realmente el valor y el trabajo que yo estoy haciendo, porque yo les dedico a ustedes alma, vida y corazón y ustedes no me agradecen. Oye, ¿estás dando con segunda intención, sí o no? ¿Después qué vas a sacar de mí? ¿Me estás dando para que yo después te dé a vos? ¿Ok? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás diciendo que yo te doy y que vos me tenés que dar a mí? ¿Me estás dando esperando algo a cambio? Entonces no seas mezquina, entonces no seas mala, porque no estás siendo buena, estás dando esperando a cambio. Ah, sí. Ve, yo no me había pillado esa. Ah, estás dando algo para esperar algo a cambio. Oh, entonces esto tiene un propósito. Entonces esto no es tan de corazón como querés mostrarlo. Ah, entonces todas tienen que estar de acuerdo conmigo. Entonces yo estoy evangelizando también. Ah, sí, ve, yo no sabía. Ah, Imelda lo que está formando es una nueva iglesia, ok. Ve. Oh, claro. Ella sí, ella quiere ser el centro de todo el grupo. Me la pillé, me la pillé. ¿Sí entiendes? Entonces, yo voy a prometer que entendiste. ¡Bravo! Voy a prometer que me voy a tomar el té. Claro que lógicamente, ¿cómo? Y tengo que saber cómo comer. Pero antes de hablar de eso, porque eso va en otra semana. Que va en una semana diferente, porque hasta que no seamos conscientes, no vamos a decir, ok, ya veo la importancia de tomarme el té, o de tomarme el agua, o de tomarme tal cosa, porque la dieta no funciona en sí. Lo que funciona es lo que yo programo en mí. Entonces, yo voy a empezar. Cada vez que quiera amor, ¿qué tengo que hacer? Amarte. Cada vez que quiera reconocimiento, ¿qué tengo que hacer? Reconocerte. Cada vez que quiera que ustedes me valoren, ¿sabe qué tengo que hacer? Valorarte, regalarte, amarte. Y en esa medida, si Lupita no tiene que estar de acuerdo conmigo, porque Lupita tiene su punto de vista, Sara también tiene su punto de vista, Sergio Molina también tiene su punto de vista, todos somos personas individuales y cada uno opina y piensa lo que quiere. Pero si yo escucho a Sergio y le digo, Sergio, me parece interesante tu punto de vista, lo voy a ver, lo voy a evaluar, lo voy a tratar en mí y si me funciona, lo integro como parte de mi medicina. Listo, perfecto.
Sara, me parece bien tu punto de vista. Me voy a volver más espiritual, no voy a mirar tanto lo que son los salmos, ni me voy a pegar tanto de la Biblia, sino que me voy a convertir en espiritual. Por ejemplo, me puedo ir a caminar por la manga, pie descalzo, ir por un lago, quedarme sentado mirando el sol debajo de un árbol. Eso es espiritual y no tengo que estar sentada meditando, sino que tengo los pies anclados en la tierra, caminando. Ah, perfecto, listo, Sara. Me gusta. Voy a integrar eso de ti y lo voy a trabajar y si me funciona, yo después lo comparto en el grupo. ¿Les parece? Así quiero trabajar, así quiero que sea este grupo. Quiero que cada uno ponga lo que le corresponde en su esencia. Entonces, recuerda los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, los ciclos de los árboles, de las estaciones. Ya entró el otoño. ¿Qué pasa cuando está el otoño? Se caen hasta las tetas. No, mentiras. Se me salió. Se cae. ¿Qué pasa cuando uno entra en el otoño? Se le cae todo, se le cae la piel, se le caen los cachetes. Se le cae, se le cae. Se caen las hojas de los árboles, se le cae el pelo. A mí ya, este es nuevo, ya no se me cae. Mira, ya no se me cae el pelo, ya no se me cae. Antes este pelo es nuevo. Yo ya, a mí ya se me cayó el pelo, ya mudé. Vienen épocas donde el pelo se te cae, donde se te caen las uñas, donde se te caen las tetas, donde se te caen los cachetes, donde se te cae todo. Pero es normal, viene el invierno, te tenés que recoger, te tenés que meter en la madriguera, porque con tanto frío los animales tienen su dónde meterse en las madrugueras, las ardillas se meten debajo de los árboles, abren cuevas. Es lo mismo, y nosotros también. Entonces, aprender de los ciclos de los árboles, de los ciclos de las estaciones, lo más importante es entender que después de una pérdida, nuestro mundo será diferente. Después de una pérdida, después de que se te cae el pelo y decís, jue puta, me voy a quedar calva. Y se mira aquí no tiene pelo. Uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Yo cuando me perdí, necesito hacer algo, me rindo ante mí misma y dígame qué quiere decir esta caída de pelo. Yo necesito coger las riendas de mi vida y a partir de ahí las empecé a coger. Que después me engordo, ¿ok? Entonces listo, vuelvo y repito el proceso de aprendizaje que tuve. Porque si salí del pelo, también salgo de la gordura, pero no me había dado cuenta. Entonces, voy a coger las riendas de mi vida, voy a tener el control. Voy a decir, me rindo, pero sin expectativas, porque me va a llegar información. Mira, Lupita no sabe el trabajo tan bonito que está haciendo de pasarnos los audios todos los días. Ella me pasa los audios y siempre tiene que ver con el tema que estoy hablando. Me pasa el audio de la mariposa, me pasa el audio de Hessel y Gretel, me pasa el audio de las ranas, me pasa el audio del rey que tenía cuatro esposas, me pasa audios que yo digo, wow, Lupita, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo Lupita aporta en mi grupo? ¿Cómo Lupita es una persona que tiene aportes en mi vida? No solamente soy yo, y en agradecimiento y en lo que vivimos nos estamos dando. Entonces, es muy importante entender que después de una pérdida, que después de una obesidad, que después de una caída del pelo, viene lo mejor, porque viene un pelo nuevo, este pelo es nuevo. Yo tengo 50 años, pero mi pelo apenas tiene 1 año o 2 años, creo que tiene 2 años. Si voy a revisar mi cuenta y este pelo es nuevo. El pelo que me veían por aquí largo eran extensiones, para que no crean que el pelo era aquí, eran extensiones, porque no era capaz de salir con el pelo delgadito y me tuve que poner extensiones para disfrazarme. Entonces, ¿cuántas personas disfrazadas vemos? Yo misma me las he puesto. Entonces, vivimos de disfraz en disfraz
porque no queremos asumir la posición que debemos de asumir. Yo, es la realidad. Entonces, lo más importante es poder entender que después de una pérdida, nuestro mundo no volverá a ser igual, pero en ese mundo diferente hay un espacio que recupera la esperanza, la armonía y el bienestar. Si todo, ahí ese es si todo es así, entonces todo es posible, entonces usted sí puede cambiar su memoria celular. Ya científicamente está comprobada que hay unos genes que son hereditarios, pero que la información la puedo cambiar si aprendo a tener conciencia. Se dice que si yo me observo cuánticamente, y por eso el ADN cuántico, activar el ADN cuántico quiere decir que entra en mí la observación limpia y luego llena de amor. Es la pregunta que mira esta pregunta. ¿Cómo respondería un maestro ascendido? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo respondería alguien que tú creas que es un maestro y que está en otro nivel o en otra dimensión? ¿Cómo comería él? ¿Cómo viviría él? ¿Cómo serías tú en una dimensión mayor estando en esta tierra? ¿Sería maravilloso? Me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Cómo serías tú si fueras un maestro ascendido? Tú, yo. Ah, yo, María Imelda Cardona. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! Me voy a poner el título de maestra ascendida. La maestra ascendida, María Imelda Cardona. La maestra ascendida de Vanessa Muriel. ¿Cómo seríamos si fuéramos Jesús? ¿O cómo seríamos si fuéramos María Magdalena? Ah, no, pues que María Magdalena tiene fama de puta. María Magdalena, creo que no fue. Pero bueno, en otras partes dicen que no, que María Magdalena era la que tenía los secretos de Jesús. Pero bueno, eso dejémoslo en otro lado. Listo. Lo de observar desde otra dimensión, salir del cuadrado. Yes. Ah, oye, hoy estuve, mira lo que hice. Porque yo lo estoy entendiendo. ¿Se los explico o se los dejo para mañana? Mañana se los digo. Más bien les voy a explicar esto mañana. Listo, porque ya creo que ya con esto es suficiente por hoy. Lo más importante es poder entender que después de una pérdida nuestro mundo no volverá a ser igual. Pero en ese mundo diferente hay un espacio para recuperar la esperanza, la armonía, el amor por mí, mi amor por mí, por favor. Mi amor por mí. Vamos a hacer unas duras que nos vamos a empezar a amar. Vamos a recuperar la autoestima y el bienestar. Sí, todo es posible. Voy a sacar la propaganda de mi libro. Compra mi libro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vendiendo mi libro. Yo alguna cosa tenía que dar por detrás. Eso no iba a ser así como así. Lo que yo estoy vendiendo es mi libro. Eso es lo que estoy vendiendo. Ah, alguna cosa tenía que vender esta María Imelda. La descubrí. María Imelda, quedó descubierta. Claro, si yo me voy a dedicar a escribir toda la vida. Imagínate, tengo que hacerme publicidad. Tengo que vender los libros. Entonces, sí, todo es posible. Inventa tu futuro. Cómprale el libro a María Imelda. Esa es una propaganda. Claro, todo tiene un final feliz. Claro, claro. Yo estoy vendiéndome como escritora. Este es uno de los finales. Entonces, sí, 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 sí. Todo es posible. Sí, sí, sí. Sí puedes inventar tu futuro. Sí, sí, sí. Este pelo es nuevo. Pero esta gordita todavía no es nueva. Va a haber otra más nueva, más linda, más hermosa. Sí, puedo cumplir 52 años, pero bella y hermosa. Sí, 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 quiero tomar el control de mi vida. Sí, sí, este futuro. Yo no tengo que repetir la historia de mi madre. Mi madre murió de cáncer en el estómago. Mi madre murió con depresión. Yo puedo trascenderla a ella aprendiendo otra información. Yo lo puedo hacer y le puedo decir a mi mamá, mami, ¿sabe qué? Gracias por ponerse de voluntaria para yo verla morir como se murió,
con dolor, con tristeza, pero darle gracias y decirle gracias, madre hermosa, gracias, madre bella, y apliquen esta frase que les dejé aquí al inicio, que dice: mamá, tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder, reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora, olvidándote del pasado y del futuro. Mamá, la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia, pero mi mamá, su alma, eligió morir así. ¿Por qué? Porque científicamente eso no estaba comprobado en la vida y en la creencia de ella. Solamente me quedó como herencia a mí. Entonces, te hago una pregunta y te dejo con esto. Entonces, ¿es malo la herencia que dejó mi mamá en mí? No, al contrario. Si ella no deja la herencia en mí, yo no voy a ver la importancia de tener depresión y de tener obesidad. Si ella no deja la herencia en mí, yo no veo la importancia de trascender para yo no repetir ese ciclo. Entonces, ¿la memoria es buena? Sí, es muy buena. ¿Por qué? Porque te está dando una clase para que tú no repitas. Simplemente observa y aprende y trasciende. Observa, aprende y trasciende. Fácil no es. No, no es fácil. Porque si fuera fácil, yo ya sería divina, preciosa y hermosa, y no lo soy. Entonces estoy en proceso de transformación. Les pido que usen esto: gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, gracias, gracias. De tu bella y hermosa hija, María Imelda Cardona López. Pero bueno, cada uno lo va a poner en su nombre, ¿no? Dale gracias a sus ancestros, dele gracias a su abuela, dele gracias a su abuelo, dele gracias por todo el infierno que ellos vivieron para que usted pueda trascender. Dese cuenta que el primer paso para poder continuar esta semana con nueva información y con una información que nos va a volar la cabeza es aceptar que estoy en un problema grave y que ya, si no sé cómo solucionarlo, me devuelvo, voy y vuelvo y veo los videos, lo leo, lo escribo. Tu destino es evolucionar a través de un cuerpo. Eres un alma que expresa por su cuerpo mental, emocional, material, físico. El espíritu es juguetón. Este es un verdadero juego. Darme cuenta que esto es un juego. Oh my God, entonces yo soy una luz dentro de la oscuridad. Claro, o sea, esto es un juego, pero yo lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Tengo que cambiar la perspectiva. Cambiar la perspectiva es darme cuenta desde otro punto de vista la situación. Y Vanessa, ya lo entendiste, lo de observar desde otra dimensión, salir del cuadro. Y es Vanessa, eso lo vamos a seguir trabajando, pero mañana lo vamos a trabajar. Vamos a tener, digamos, como una secuencia, porque es un proceso donde vamos a ir paso a paso, vamos a ir armando las piezas. Y en el grupo de las 12 personas con las que vamos a trabajar en manera ya grupal, vamos a hacer coaching grupal, pero ese grupo va a empezar ya para el primero de noviembre. No, el primero de noviembre no, cuando venga yo desde Colombia. Yo les aviso, porque eso necesito tener mucha privacidad, porque son grupos donde vamos a descubrir muchas cosas, cosas que a veces violaciones, abortos, muchas situaciones que vivimos en la familia y que nunca le contamos a nadie porque nos las guardamos en secreto y que no lo vamos a decir aquí en Facebook, en público, porque todavía no está nuestra mente en esa conciencia de decir, sí, yo tuve un aborto y mi papá me violó. Pues, o sea, ¿qué le pasa? Está maluca, le conta y sí. No, eso es privado. Bueno, en mi caso, no me gustaría decir eso en este momento porque no tengo la capacidad mental, de pronto más adelante, pero por ahora son cosas muy que no, hay secretos y continuamos con los secretos.
Y si aprendemos a descodificar esos secretos, vamos a aprender a evolucionar. Mañana nos vemos. Cuéntame qué aprendiste. Voy a leer. Ay, no. Dios mío. Ya. Listo. Vane dice, Dios me ha hecho grandes milagros. Es por eso que me recuperaré y que todo lo que los médicos ya no pueden, creo que Dios lo puede hacer. Exactamente, Vanessa. Dios es el mejor guía, pienso yo, que tenemos. Somos hijas de él. Pues la verdad, yo desde que hice muchas dietas y masajes, me mantuve mucho tiempo en 55 libras. Ya los últimos 3 meses en la clínica me daba ansiedad y ganas de comer cosas ricas y subí 7 kilos. ¡Ay, Vane! ¡Oh! Vanessa, ¿qué es todo eso? Tenemos que hablar. María Imelda, estás muy bien, cuidada. Gracias, mi muñeca linda. De mis ancestros, no, pero con el trabajo de mi padre, varias comodidades. Radicamos en otra ciudad y país. Luego, desde hace un año, ya la economía y crisis económicas muy duras, pero con grandes angelitos. Yo creo que es que los angelitos, ay, ellos llegan, mi amor, sin ningún interés. Pienso que aún duele un poco ese cambio por esa falta de decisión que te conté de México. Exactamente. Hola, mi Adriana linda y hermosa, ¿cómo estás? Vane, dice pinche artista. Ah, no, los hombres aquí no están hablando, pero con nosotras es suficiente. ¿Sí o no, Diego Ruiz? En un momento les pongo el link de las ranas. Gracias, Lupita. Gracias por poner el link de las ranas. Me encanta. Los invito a que lo escuchen. Es un súper, súper, súper. Sí, la ansiedad y por manejar una buena inteligencia emocional. Exactamente, la ansiedad y por no manejar una buena inteligencia emocional. Vamos aprendiendo a hablar acá. Vamos a empezar a ser inteligentes emocionales. Excuse me. ¿Qué es lo que aprendes con María Imelda? A ser una mujer inteligente emocionalmente. Lupita, si te preguntan, ¿y qué es lo que aprendes con María Imelda? A ser inteligente emocionalmente. ¿Cómo me quedó el ojo? Y me voy a poner la mano así. Inteligencia emocional. María es un caso. Ay, sí, Sara, imagínate. Aquí nos reímos y pasamos delicioso. La hora del té. Eso. Vamos a hacer una hora de té. Ámate. Libérate. Purifícate. Las invito a un té. Regálate. Es bonito, ¿no? Me gusta. Es perfecto para bajar de peso y para la autoestima. Eres un caso perdido. Sí, definitivamente. Yo me pongo de voluntaria. Aquí en el libro, que más adelante, si no lo han leído, ya lo saben, y si no lo han leído, les voy a enseñar. Ah, Maika, ¿qué se me hizo? No, mañana se los leo. Les voy a enseñar. Lo voy a buscar y se los enseño. Aquí hay un libro, hay una técnica muy bacana para crear locura. Listo. Me avisas, porfis, si lo pueden escuchar o no. Listo, yo lo voy a mirar y te aviso. Longino Jiménez, Julito te saca, hola. Lo de observar desde otra dimensión, salir del cuadrado. Yes. Esa es una súper técnica, Vanessa, no te se vaya a olvidar. Mañana les voy a hablar precisamente de eso. Mañana va a estar bueno. Mañana nos vemos, leanse el libro. Todo lo que les dije fue para que me compraran el libro. Cómprenme el libro, por favor. Ayúdenme con el libro. Reconózcanme como escritora. Ah, no, no, no. Entonces tengo que empezar. Reconócete como escritora. Valórate como escritora. Para que luego te reconozcan. ¡Bravo! Ese es el trabajo que tengo que hacer. Miren cómo cuesta. A veces nosotros decimos, es que yo quiero ayudar a las personas, sí, pero yo también me quiero ayudar económicamente, yo también quiero vender mis productos, yo también quiero vender mis cursos, yo también quiero vender, porque entonces, si no me entra dinerito a la casa, ¿cómo? Pero es un proceso, es delicado, de verdad, hay que trabajar mucho en esto, mucho, porque el amor, el dinero es amor. El dinero es el reflejo de lo que yo me amo. Mañana hablamos. Hay mucho que aprender.
Y si ustedes supieran cómo me estoy descubriendo, yo creo que estoy aquí al descubierto delante de todas ustedes. Estoy en pelota ya. Ah, va a caer en pelota. Pero no pelota de quitarme la ropa. No, no, sino en pelota. Yo gozo. Me voy a desnudar ante ustedes. Me voy a quitar las prendas del alma, las prendas del espíritu, las prendas físicas y quedaré al desnudo. Esta Marimelda es un goce. Yo gozo, yo soy loca, pero me gusta ser loca. Solo la mente siendo loca puedo cambiar de perspectiva. Me avisan, listo, chao. Me ayudan a compartir el video. Se demoró 1:11:11.